Hola Ana María. Buenos días, profe. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Bien, profe, voy a apagar un momento la cámara. Bueno, hola Mari. Hola Samuel. ¿Qué más? ¿De qué clase vienen niños? English with English. ¿Con el profesor Jaime? ¿No? Ah, ¿con Tique? Ya. Hoy tenemos la sesión de estadística. ¿O no? ¿Cierto, Sánchez? Hoy tenemos evaluación de estadística. Pero la evaluación va a ser sencilla. Va a ser un ejercicio parecido a uno que voy a explicar. Solamente voy a agregar dos daticos y cambia todo. Pero la forma de calcular la moda, la mediana y la media es la misma. Sofía, ven acá, Mara. Ok. Don Matías. Hola, profe. Hola, Danilo, ¿qué tal? Bueno, muchachos, vamos a recordar unas cositas. ¿Qué es la moda? Murcia. El dato con más frecuencia. El dato con el mayor número de frecuencia. Muy bien, Danilo. ¿Cuándo es bimodal? Que existan dos datos con el mayor número de frecuencia. ¿Sí? Y multimodal, que nosotros lo definimos a partir de tres datos en adelante que tengan el mayor número de frecuencia. Paola Medina Espositos. Ah, es Fontecha. Hola, Fontecha. Y ¿cuáles son las condiciones para calcular la mediana? Estamos hablando de datos no agrupados. Hola, Smoyer. ¿Cuáles son las condiciones para calcular la mediana en datos no agrupations? Sofía, ¿cuáles son las condiciones para calcular la mediana? Arisa, se va a sacar los ojitos. Nadie. Ay, María Fernanda, qué pena, disculpen. Siga. Pues primero se debe de ordenar los números o los datos. Sí, de señor. Menor a mayor. Luego, digamos, si los datos tienen número impar o medidas, si, digamos, los datos o si la serie más que todo tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central, o sea, es donde se empieza a puntuar. Y si los datos tienen un número par, o alguna situación de la mediana, es la media, que entre ellas hay puntuaciones centrales. Bueno, es correcto, pero para explicar un poquito a los demás, cuando menciona la media, es que ella sí entiende la cuestión del tema. Cuando la población es par,
se van a coger los dos datos que están en el centro, y se calcula la media de esos dos datos, ¿sí? Que es sumar esos dos datos y dividirlo entre dos. Pero sí, sí es correcto, son las condiciones que existen para calcular la mediana en datos no agrupados. Les decía yo a los muchachos de 6.2, les decía, no vamos a confundir ciertas cosas que suele pasar. Se habla de datos al azar y de datos agrupados. Pero es que los datos al azar se pueden tabular. Entonces el estudiante dice, profe, es que creo yo que los datos agrupados son los que puedo meter en una casillita, o sea, en unas tablas. Y le digo, no necesariamente. Lo que pasa es que usted construye la tabla, es para organizar su trabajo, pero eso no significa que estemos hablando de datos agrupados. Datos agrupados es coger y agrupar en un solo intervalo de la casilla, más no de la tabulación. ¿La tabulación qué es? Pues construir una tabla. Construir una tabla se puede hacer para datos al azar y datos agrupados. ¿Sí? El simple hecho que yo construya la tabla no significa que estemos hablando de datos agrupados. Quiero aclarar eso. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, ¿cómo tengo preparada la clase? Tal vez no voy a iniciar como inicié con 6.2, que de una le tiré el paquetazo. No, voy a iniciar con unos ejercicios pequeños, sencillos, donde se trate de construir el concepto de la media aritmética, ¿sí? Ojo, media aritmética o promedio aritmético, ¿sí? Entonces vamos a hacer ejercicios de 2-3 dáticos para construir la media aritmética. Después pasamos a un ejercicio de libro que está en el libro y hacemos la tabla de la media aritmética. Y por último, ya en la segunda sesión, la evaluación, la que todos van a sacar 5, porque confío en ustedes, esos mismos ejercicios, o sea, ese mismo ejercicio, porque es solamente uno, ese mismo ejercicio solamente le voy a agregar 2 daticos. Con que yo le agregue 2 daticos, me cambia todos los resultados, más no me cambia la forma de proceder y de realizar el ejercicio. ¿Sí? Con que yo agregue 2 daticos de más, pues cambia la media aritmética, cambia la mediana, cambia la moda, pero la forma de calcular la moda es la misma. La forma de calcular la mediana es la misma. Y la forma de calcular la media aritmética es la misma, solamente que mira cómo un datico puede alterar resultados. Nada más, esa es la evaluación. Se entrega apenas termina la segunda sesión de clase. ¿Estamos claros? Hola, Tolosa. ¿Sí? Bautista, aprenda acá. Hola, Giovanni. Hola, Juan Pablo. Matthew. Listo. Antes de que me pregunte una niña por ahí, sí, toca tomar apuntes. ¿En dónde? En el cuaderno de estadística. Tan, tan, tan. Ya está, hombrecita. No he desayunado, siento que desmayo. Bueno, muchachos, entonces, como le venía diciendo, estamos hablando de medidas de tendencia central. La próxima clase tenemos que hablar de comparación, ¿sí? De respecto a un estudio al otro de 2 poblaciones. Pero entonces, la medida de tendencia central, sabemos que son la moda, la mediana, la media y el promedio. Ya tenemos la definición de lo que era la moda, la mediana y la media. Una definición general, trabajamos lo que era la moda, ¿sí? Hicimos ejercicios de única moda, bimodal y multimodal. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un pequeño repasito ahí de en qué consistía cada una de esas. También la mediana. Si el número de datos es impar, la mediana es la distribución que ocupa el centro, es el dato que ocupa el centro de la distribución. Y si es par, obviamente se hace una media aritmética entre los 2 datos que están en el centro. Nada más.
Espero que entiendan esa parte. Buenos días, profe. Una pregunta a los que asisten a clases, ¿les toca realizar las guías de procedimiento oxicrónico de verificación estadística y física? No. Los estudiantes que están en proceso sincrónico, o sea, que estamos tomando las clases virtuales en el momento que es, no tienen que desarrollar ningún tipo de guías. Digamos que, y aún así, si el estudiante hoy falló a clase, no tiene por qué desarrollar guía asincrónica. Tal vez para los estudiantes que no pueden estar 2-3 clases, o sea, 2-3 semanas, para ellos iba la guía. Bautista, habíamos dicho que la evaluación la hacemos en la segunda hora. ¿Sí? Bueno, entonces ya hicimos como quien dice el recorderis de cada uno de los conceptos anteriores, ¿no? Un momentico lo leo. Profe, sí, lo que le dije ya. Profe, hay que escribir algo. Sí, toca tomar apuntes en el cuaderno de estadística. Profe, voy a traer el cuaderno. Ok. Pensé que ya lo tenían listo, muchachos. Profe, o sea que lo que antes había contado, ya tenemos que verificarlo. ¿Señora? No le entendí. Mariana, repítame, por favor, es que no le entendí. Si lo que has mostrado, entonces tenemos que copiar también. Ay, Dios. ¿Si toca copiar algo de aquí en adelante, sí, es lo que me estás diciendo? Que sí, lo que antes habías mostrado. Ah, eso ya lo tenemos nosotros. Eso lo hicimos la clase de hace 15 días. No, más de 15 días, porque hace 15 días estamos en receso. Antes de salir a la semana de receso, ya lo teníamos copiado. Lo único que hace falta explicar es la media o promedio aritmético, nada más. ¿Sí? Ok, Mariana. Entonces, buenos días para todos, para los estudiantes que acaban de llegar. El tema va a ser media aritmética, lo pueden colocar como subtítulo. Media aritmética. Ay, no hagan mala cara, que yo ya les veo haciendo, ay, qué pereza, ay, toca copiar, sí. Lo que se escribe no se olvida. Que a veces olvidamos de anotamos es diferente. Como los veo con pereza, más bien les coloco el cosito ese para no estar dictando. Media aritmética. Esta media aritmética también se conoce como que... ¿Qué otro nombre recibe, muchachos? Yo le he mencionado ahorita. ¿Cómo más se conoce la media aritmética? Como media. No. Tiene otro nombre. ¿Media aritmética simple? No. Pero gracias, María Fernanda. Profe, ¿cuál es el título? El subtítulo. Es el subtítulo porque ese pertenece al tema de medida de tendencia central. El subtítulo es media aritmética o promedio. Ok. Bueno, ¿ya terminaron de copiar?
¿No? Ay, profesor, ¿hay que copiarlo? No. Mira, y le coloqué la cosita del libro para que después, profe, es que usted no escribe bien, profe, pero es que no. Profe, ¿cómo era el título que no escuché? No, es subtítulo. Subtítulo es media aritmética o promedio. Recuerden que esto es un subtema de la medida de tendencia central. Profe, ¿cuántos puntos tiene el examen? Uno. ¿Y cómo así uno? ¿De qué se va a tratar el uno? Es un solo ejercicio. Vea, le repito otra vez a todos. La segunda hora va a ser el examen, ¿sí? El examen va a ser muy parecido a un ejercicio que todos vamos a resolver, pero el profesor solamente va a agregar dos daticos a ese ejercicio. Al agregar dos daticos, cambian resultados, ¿sí? Pero obviamente la forma de calcular la moda es la misma, la forma de calcular la mediana es la misma y la forma de calcular la media aritmética también es la misma, solamente que se cambian los resultados solo con dos daticos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? ¿Le agrego o le cambio? No, le agrego. ¿Qué es lo que quiero explicar acá? Según lo que tengo la definición del libro es, la media aritmética simple o media es el cociente. ¿Qué significa cociente? Cociente puede ser una parte de la división, ¿sí? Pero también cociente puede ser lo que nosotros llamamos un fraccionario de A sobre B, ¿sí? Que se obtiene al dividir la suma de todos los números entre el total de estos. Bueno, ahí ¿qué me está diciendo? La suma de todos los números significa que A es el numerador, ¿no? Pero en la posición de A va a ir la suma, ese es el símbolo de toda la suma de todos los datos que yo tengo, ¿sí? Dividido entre P. ¿P quién es? El total de estos, o sea, la población, ¿sí? En otras palabras, en el denominador va a caber la población, que viene siendo la cantidad de datos que tengo. La cantidad de datos que tengo. Y esto es una, entre paréntesis vamos a colocar, suma acumulada. ¿Sí? Entonces la media aritmética no hace más referencia que a un fraccionario, en la cual la parte del fraccionador, la de arriba, o sea, el numerador, es la suma de todos los datos que yo tengo, una suma acumulada, y en la parte de abajo es la cantidad de datos que se obtiene, ¿sí? Nada más. Entonces, un pequeño ejemplo, digamos que yo tengo unos datos de 5, unos datos de 7, de 8 y de 3, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, ¿de cuánto es la población? ¿De cuántos datos son la población? ¿La población qué, niños? ¿Los datos? Los datos que hay. ¿Cuántos datos tengo? Cuatro. Cuatro, sí, señora, tengo cuatro datos, ¿sí? ¿Que esos datos quiénes son? Son el 5, el 7, el 8, el 3, es diferente, ¿sí? Son cuatro daticos que yo tengo. Ahora, la sumatoria de datos, y dije que era una sumatoria acumulada, ¿no? 5 más 7 más 8 más 3. ¿Cuánto me da 5 más 7? 12. Más 8. 20. 21.
No, vamos en 20. ¿Más 3? 23. 23. 23. ¿Cómo acomodo esto? Será 25. Voy a colocar opción A y opción B. ¿Será 4 sobre 23 o 23 sobre 4? ¿Cómo creen ustedes, muchachos? ¿Cómo se acomodan esos datos? 23 sobre 4. 23 sobre 4 es lo correcto. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es un cociente, o sea, un fraccionario en el cual el numerador va a ¿quién? La suma de todos los datos, o sea, una suma acumulada. En este caso, 23 es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos que yo tengo. O sea, que en este caso, la A es incorrecta y la B es la forma como se representa la media aritmética de esos cuatro números que yo tengo ahí. Por tanto, la media aritmética ya... El cociente, quiere decir la división entre 23 dividido en 4, me da 5,75. ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, están tomando apuntes, ¿cierto, niños? Un segundo ejercicio. Hablemos de las notas de inglés. De 5 estudiantes, de 6-1. Ana María. El tercer periodo, ¿cuánto sacó en la general de inglés? 4. María Fernanda. Señor. ¿Cuánto sacó en inglés el tercer periodo? Creo que 4-5. 4-5. Un caballero, Samuel Sánchez, ¿cuánto sacó una nota de inglés el tercer periodo? Creo que 5, si no estoy mal. 5. Danilo González, ¿cuánto sacó una nota de inglés? Bueno, él dijo que 4-5. Me faltaría un dato. Tolosa, ¿cuánto sacó una nota de inglés? 4-5. 4-5. Listo. Aunque realmente la población yo ya lo tenía antes de hacer el conteo porque me dicen la nota de 5 estudiantes, ¿sí? Pero más sin embargo voy a colocar esos daticos para ir organizando mi trabajo. Entonces coloco que la población, un momentico me responda acá. Tablero virtual, listo. Entonces vamos a colocar. Ya vengo. Ok, Ana María. Vamos a decir que la población de cuánto es. De 5 estudiantes, porque me lo estaban dando. Más sin embargo, hagamos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. ¿Sí? El otro dato que yo necesito, ¿cuál es? ¿La sumatoria? ¿La sumatoria de quién? De todos los datos. Y es una suma que acumulada, ¿cierto? Entonces... Me haría 4 más 4,5, ¿cuánto me da? 8,5. Más 5. 13,5. Más 4,5. 18. Sí, señora. Más 4,5. 22,5. 22,5. ¿Cómo organizo eso? 22 arriba, 22,5 arriba en la parte de arriba y 5 abajo en el denominador. Y 5 abajo. Con este resultado. Pero vamos a agregarle algo.
Para saber qué estamos trabajando, vamos a decir X y un palito arriba. Este símbolo significa que estamos trabajando la media aritmética o promedio, ¿sí? Entonces, la X y el palito, la X representa los datos y el palito pues está representando la media aritmética de esos datos. ¿Esto es igual a cuánto? ¿Cómo así? ¿La respuesta de la división? Sí, señora. 4,5. O sea que la media aritmética en los 5 estudiantes de 6-1 en inglés fue de cuánto? 4,5. A mí me dio 4,6. No, para mí me dio 4,5 también. 22,5 dividido en 5, 4,5. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntan esto? Ahora, la situación es la siguiente, pues, uno teniendo datos de pues, 4 daticos, 5 datos, pues realmente no es tan difícil hacer la suma acumulada. Pero el problema es cuando yo tengo más de 30 datos. Cuando tengo más de 50 datos, ahí sí toca hacer el cuento de agrupar datos para que el trabajo no se me vuelva tan largo y tedioso. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio, pero un poquito más grandecito. Profe, ¿cómo se saca el 4,5 del final? Divida 22,5 entre 5. Profe, ¿me puedes explicar el segundo? ¿Señora? ¿Qué me puede explicar el segundo? Murcia, no le alcanzo a escuchar. ¿Le explico qué parte? El segundo punto, por favor. Ah, ya, ok. Murcia, bueno, entonces lo que teníamos acá eran las notas de 5 estudiantes de inglés del grado 6-1. Entonces, las notas fueron 4, 4,5, 5, 4,5 y 4,5. En total, o sea, la población de datos fueron 5 estudiantes nada más. Luego abajo sacamos en este símbolo la sumatoria acumulada de esos datos. O sea, lo que hicimos fue sumar 4 más 4,5 más 5 más 4,5 más 4,5. Y en total nos dio 22,5. Nosotros queremos utilizar de aquí en adelante este símbolo de X y un palito arriba que significa promedio o media aritmética de esos datos que estamos trabajando. ¿De cuáles? Pues los datos que nos dieron acá, de los 5 estudiantes. Entonces, ya lo único que hicimos fue acomodar los datos en la cual quien expresaba como forma de fracción. Con María Fernanda Ospina hicimos la suma y hicimos la división de 22,5 dividido entre 5 nos dio 4,5. Esa es la forma de calcular un promedio de unas notas o sacar la media aritmética de las notas de inglés de los estudiantes. ¿Ya? Bueno, ahora, tercer ejercicio. Hay que escribir eso, profe. Claro, y sobre este ejercicio es que yo voy a hacer la evaluación. ¿Qué? ¿Sobre ese? Sí, señora, sobre ese. No, profe, entonces toca que lo repita una y otra vez. O toca que usted me ponga cuidado. No, porque si yo le puedo poner cuidado, pero si no entiendo el tema, pues... Bueno, entonces, ¿toca qué pregunta?
Pues le estoy preguntando, profe. No, en ese momento me está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ay, ¿sabe qué, profe? Voy a revisar la grabación porque ya me dio rabia. Ok. Bueno, muchachos, entonces, se quiere calcular la nota media del último examen de matemáticas del grado sexto. Las notas fueron las siguientes. ¿Qué recomiendo yo? Primero hacer el conteo, ¿sí? ¿El conteo de qué? De cuántos datos que estamos teniendo aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 datos. O sea, ¿la población de cuánto es? De 28 datos. De 28. Listo. Pero cierto que hacer una suma acumulativa de pronto me puede generar un error en lo siguiente, digamos, 10 más 10, 20, más 6, más 7, y así hasta llegar al dato 28. Se me vuelve muy tedioso, se me enreda, de pronto yo me equivoco en un numerito y ¡pum! Pierdo todo, porque ese es el cuento, hizo mala suma y de ahí en adelante todo lo quedó mal. No espere buenos resultados cuando se equivoque en una cosita. Es como el cuento de que usted va arrastrando una dolencia y si usted no se cura ese pedacito de la dolencia, pues de ahí en adelante se va a enfermar más. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hacer una tabla. Hacer una tabla. ¿Qué es lo primero que identifiquen? El dato menor. De esos datos que están ahí, ¿cuál es el dato menor? 5. Muy bien, 5. Y identifico el dato mayor. ¿Cuál viene siendo? El 10. Ok. No sé si hacerla o pegarla del libro. No, hagámosla. Más bien hagámosla. Entonces voy a colocar acá, mira. Aquí voy a colocar X, que representa datos, F, que representa la frecuencia, o sea, el número de veces que se repite ese dato, ¿sí? Y después agrego una columna de más. Bueno, entonces, aquí hago una linecita, pues que la línea me dan conmigo. Bueno, ¿el primer dato cuál es? 5, muy bien, el primer dato es 5. Y contemos, ¿cuál es la frecuencia del 5? Las veces que se repite. Sí, la frecuencia, ¿cuánto viene siendo el 5? 1, 2, 3, 5 veces. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dato 5 se repite 6 veces. Listo. Ahora voy por el dato número 6. ¿Cuántas veces se repite el 6? 1, 4, 2, 3, 4. Entonces lo que tenemos acá es que el dato 6 se repite 4 veces. Listo. Ahora ustedes van a seguir haciendo con el 7, el 8, el 9 y el 10. Me sirvió la regla. El dato 7, ¿cuántas veces se repite, niños? 4 veces. 4 veces. Estoy confiando en ustedes. Me llegan a decir un dato mal y vea. El dato número 8. 3 veces. El dato número 9. 5 veces.
¿Y el dato número 10? 6 veces. 6. Son 6. Ya miramos. El 5, 6 veces. El dato 6 se repite 4. El 7, 4. El 8, 3. El 9, 5. Y el 10, 6. Sí, bien, muchachos. Le voy a comprobar algo. Vamos a comprobar algo. Digamos que sea con el dato cuál, a ver cuál dato. Espérame, tengo que me borre esto acá. Listo. Ya, lo que le voy a comprobar es lo siguiente. ¿Cuántos 5 yo tengo? 6. 6, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, como es una suma acumulada, es que eso es lo que dicen ahí. 5 más 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cuánto me da 5 más 5? 10 más 5, 15 más 5, 20 más 5, 25 más 5, 30. 30, ¿sí? Pero también quedaría mucho más fácil y sencillo hacer 5 por 6. Perdón, muchachos. 5 por 6 es igual a 30. O sea que yo puedo concluir de que si multiplico X por la frecuencia, no voy a tener ningún problema. Porque estoy haciendo la comprobación que si hago la suma repetitiva del 5 o si multiplico el 5 por la cantidad de veces que yo tengo, puedo hacer de que sea X por la frecuencia. Y así me evito esa suma acumulada. Entonces yo aquí agrego mi regla. Yo aquí agrego otra casillita de más en la cual voy a colocar X por la frecuencia. Eso solamente aplica para datos que sean cuantitativos. En 6.2 me hicieron una pregunta que no había caído en cuenta, por eso es que yo siempre he dicho, uno siempre también, los profesores aprenden de los estudiantes a través de las preguntas que les hacen. Entonces el muchacho me preguntó, profe, si no fuera un valor ahí, digamos que estuviera trabajando mangos, hay que multiplicar mango por frecuencia, no tiene sentido, solamente eso se aplica para variables que sean cuantitativas, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer la multiplicación de la frecuencia por el dato. ¿Cuánto me da acá? 24. Gracias. Aquí. 28. 24. 24. 45. ¿Y aquí? 60. 60. 60. Bueno, entonces me faltaría agregar algo a mi tablita. Mi tablita va a decir que esto es total. Esta frecuencia cuando la sumo, ¿qué es? El total de datos que yo tengo. ¿Cuántos datos tengo? Habíamos dicho que ¿cuánto? 28, 6 más 4, 10 más 4, 14 más 4, 17, ¿no? Más 11, 28. Y bueno, queda un minuto. Si llega a terminar la clase, no se preocupen. En la segunda sesión seguimos explicando esto, ¿vale? 30 más 24. 64. 54. Más 28. 82. Más 24. 106. Más 105. 211. 211. Listo, ya tenemos todos los datos. Tenemos 211, representaría la suma acumulada de todos los datos, y 28 representa la población. Ya lo único que queda es dividir 211 entre 28. ¿Sí? O sea que X, palito arriba, es igual a 211.